os traigo un vídeo un poco diferente de lo que soléis ver, que sabéis que siempre estamos reformando y decorando nuestra casa. Y hoy estábamos de comida familiar y resulta que mi abuela nos ha retado a jugar una partida a la petanca. Visteis su vídeo del home tour y os gustó muchísimo, y hoy estábamos debatiendo sobre eso y una cosa llevado a la otra nos ha dicho que era mucho más complicado de lo que parecía, así que vamos a comprobarlo y vamos a echar una partida a la petanca a ver si es verdad. Ver, no sé, yo tampoco lo veo tan complicado. Que no. Ven y nos enseño cómo se juega y cómo se tira una bola. ¡Uf! Bolas que pesan 700 gramos cada una y tienes que llevar tres en la mano. Hombre, no sé, no Solo sé. Solo para aclarar, ¿le estás retando una partida? Ven, sí, que me enseño. Venga, vale, vale, vamos. Primero que nada, vamos a explicar el funcionamiento, cómo se juega. Se coge un trapo. Como se ensucian las bolas cuando las tiras al suelo, pues es por lo que así las limpias. Ah, vale, para no ensuciarte las manos, pero digamos. Cada bola pesa 700 gramos y tienes que llevar todas en la mano. Como hay personas que no pueden acacharse porque tienen mal la columna o por lo que sea, se lleva un imán para poderlas pillar. Entonces, consiste en tirar un bolín. Mira, aquí hay uno. Sí. Se tira este bolín, que la bola tiene que ir cerca del bolín. La bola que está más cerca del bolín es la que gana los puntos. Tres personas que juegan. Es el punta, el medio y el sacador. El punta, su obligación es ponerla cerca, el medio es sacarla o ponerte más cerca y apartarla. El pica, su obligación es darle a esa y quedarse. Y ves, y el imán es para esto, para no acacharte. ¡Ay, qué cómodo! Sí, yo porque aparte de la edad, es que me caí hace años y tengo una vértebra hinchada. Aquí tenemos el camarero. La comodidad del café. Gracias. Tenéis que echaros azúcar si queréis. Yo no quiero. No, yo tampoco. Y hay que llegar a los 13 puntos. O si no vamos a tanto y queremos ir a hacer menos, como es aquello para enseñaros y para ver cómo se juega. Vale. Dame. Resumiendo. ¿Cómo hace bajada y así? Ya, aquí. ¿No sería mejor aquí? Se juega muy mal. Sería mejor. Vamos a practicar un poco. Más de 6 metros. Más de 6 y menos de 10. Me voy, ¿no? Tengo que lanzar donde, cerca del bolín. El bolín rojo. ¿Dónde está el bolín? Ah, vale, al lado del palo. Esto no es sitio de jugar. Ya, el suelo no es el adecuado, pero. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Trae pa' aquí, trae la bola. El Thor quiere jugar con su bola. Vamos a cambiar de pista porque creemos que se va a jugar mejor, ¿verdad? Ahí abajo. Bueno, que son pistas de casa, que no son pistas de jugar a petanca. Pero para enseñarles a mi nieta y cómo se juega, pues bueno, jugamos aquí normal, ¿no? Pero que no es pistas de jugar. Se juega con tierra o con gravilla, pero no piedras de jardín. Pero bueno, para que veáis cómo se juega, ya vale. Y para echar el reto y la partida, pues ya está y bien. Y para reírnos un poco y pasarlo bien, también vale. Exacto. Pues venga, vamos allá. Que esta mañana estoy jugando a la petanca y me he llevado el primero de repesca. ¿Qué me dices? Sí. Madre mía. Esta es la pista ya. Aquí tenemos los equipos que vamos a jugar. Aquí está mi abuela que va a jugar con mi padre. Y mi madre que va a jugar conmigo. Así que van a ser
este equipo contra este. Aquí tenemos el público que va a apoyar al equipo que prefiera. Bueno, empieza el torneo de petanca en casa de la Cristina. ¡Ready, go! Vale. ¿Sí? Una más concentración. ¡Ah! ¡Ah! Y esta tampoco, la que marca es esta. Esto está muy complicado, ¿eh? Está muy igualado todo. Ah, muy bien, ya os he enseñado más o menos cómo se juega. Primero, porque la tierra, no hay piedras y no se juega así. Pero bueno, para enseñaros cómo se juega y pasarlo bien, y el caso es entre compañeros, acertar bien y pasar un rato agradable y bien. Y ya sabéis cómo se juega. Y para la próxima, a ver quién gana más. Eso. Que sean más campeonas. Ella ha ganado, pero bueno, echaremos otra partida para igualar esa competición, ¿eh? Claro, porque así ibais aprendiendo que no sabéis. Claro, poco a poco. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos a la próxima. Hasta adiós. La próxima, adiós. ¡Espera, que voy! ¡Uy, me que le doy a los huevos! Eso va a salir, ¿eh? Ahora que escuchas el pi. Bueno, en una granja. Si usted ponga así que va a tirar, ¿vale? Espera, espera, no tire, ¿eh? ¡No! ¡Sí me da! ¡No! Anda, pues menos mal que nos ha meado la pierna. No puede ser porque a esto me estáis ganando. Ahí voy, ahí. Espera, que voy. ¡Ahí va! Espera, que tiro la otra. Hola, uy, qué suerte.